Marcelo, gracias por la entrevista. Es una buena noticia que el dólar se esté cotizando en 3 soles.58 céntimos. En general, sí. O sea, siempre que el dólar sube o baja, cambia de valor, hay gente que sale perjudicada, pero hay más gente que sale beneficiada cuando baja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros en el país consumimos muchos productos importados, ¿no? Por ejemplo, celulares, medicinas, autopartes, ¿no? Y al bajar el tipo de cambio, ahora nos cuesta más barato ese producto que estamos importando. Claro que Pero sí. no solo eso, sino que consumimos productos nacionales que tienen insumos importados. Por ejemplo, el pollo. El pollo se alimenta del maíz, ¿no? Y el maíz se importa. Y al bajar el tipo de cambio, cuesta más barato el maíz y se esperaría que en unas semanas el pollo también baje de valor por este menor precio del insumo. Se Lo vea mismo con la. reflejado. Así es, la gasolina, el petróleo pasa lo mismo, o sea, el diésel, la gasolina se compone de petróleo y el petróleo, tres cuartas partes del petróleo que se consume en el país es importado y está en dólares, entonces baja el tipo de cambio, abarata también el costo de los combustibles. Lo mismo con el pan, las harinas, los fideos, se producen con trigo que se importa. Entonces, en general, digamos, para la masa grande de la población, el hecho de que el tipo de cambio baje es un beneficio, Es una ¿no? buena Hay gente que también noticia. se perjudica, pero hay más bueno que malo, digamos, ¿no? Ajá. Jorge, ¿y a qué se debería esta baja? Tal vez una estabilidad política que carecíamos hace algunos meses, tal vez años. ¿Cuáles son los factores que determinan esta cotización? Mira, el dólar se comporta como cualquier bien o servicio en el mundo, ¿no? Como puede ser, no sé, un celular, un zapato, un par de zapatos, una billetera, lo que sea. Cuando hay mucha demanda, cuando hay mucha gente que lo quiere comprar, el tipo de cambio, el precio del dólar, que es el tipo de cambio, sube, ¿no? Y al revés, cuando hay mucha gente que lo quiere vender, el tipo de mayor oferta, se llama esto, el tipo de cambio baja. Entonces, lo que ha habido ahora son, por un lado, una oferta grande de dólares por un tema interno. Recuerda que hasta pasado mañana, el sábado, vence el plazo para pagar la gratificación, Así ¿no? es. Y hay muchas empresas que venden en dólares, las mineras, por ejemplo, que exportan su mineral, las agroexportadoras, que tienen dólares ahorita en el bolsillo y necesitan cambiarlos a soles para pagar la gratificación. Entonces, la oferta de dólares ha aumentado y eso genera que el tipo de cambio baje temporalmente, realmente. Ajá. Pero hay un factor Sí. externo también importante, A que es ver. el tema de Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos no ha sido tan alta como de pronto venía desde meses anteriores y eso hace que se espere que el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, no aumente mucho su tasa de interés. Y eso hace que los inversionistas prefieran estar en el Perú que estar en Estados Unidos, porque la tasa de interés acá es más atractiva, y entonces haya menos fuga de dólares hacia afuera, y eso hace que el tipo de cambio también caiga, ¿no? Ahora, Eli, hay que considerar que esto es un efecto temporal, o sea, no es que el dólar va a cerrar así el año, es muy probable que a medida que pasen los meses, más bien la tasa de referencia de Estados Unidos suba, ya no está su oferta por la gratificación. Y el tipo de cambio empieza a subir ligeramente, por eso se estima que puede llegar entre 3,70 y 3,80 a fines de año, digamos. Correcto, Jorge, y para nuestros televidentes, ¿qué podemos hacer hoy con esta cotización? ¿Qué sería interesante? Tal vez pagar una deuda. ¿Cuál es la recomendación que tú harías? Mira, lo primero sería aprovechar el tipo de cambio a la baja para intentar cambiar nuestras deudas de soles a dólares. Perdón, al revés, de dólares a sol, ¿no? O sea, mucha gente tiene el crédito hipotecario en dólares, el crédito vehicular en dólares, o alguna obligación como el alquiler de su vivienda en dólares, Así ¿no? es. Depender del dólar no es tan bueno, ahorita sí porque está bajando de pronto, pero cuando empieza a subir, se va a encarecer más tu deuda, tu obligación como el alquiler. Entonces, lo ideal es que mis obligaciones en general estén en la misma moneda en la que yo recibo mi sueldo. Y como la mayoría de peruanos ganamos en soles, lo ideal es que nuestras obligaciones estén en soles. Entonces, aprovechar el tipo de cambio bajo para negociar de repente un cambio de esta obligación, de esta deuda, a soles. Si no es posible hacer este cambio, digamos, el arrendador, el propietario del inmueble que alquilo, pues no quiere cambiarlo a soles, o el banco se niega a cambiarme la deuda a soles, ya sería de repente aprovechar el tipo de cambio está bajo para comprar los dólares suficientes para pagar algunos meses de alquiler o algunos meses de cuota, ¿no? Aprovechar esta baja para, digamos, nutrirme de un poco de dólares y con ese dinero poder pagar algunas cuotas que vengan, ¿no? Aprovechar un poco esa combinación. Y por último, si es que tengo, porque muchos peruanos tienen la costumbre de ahorrar en dólares, porque creen que el dólar es una moneda más segura, entonces prefieren
tener un poco de su dinero en dólares, aprovechar esta baja para comprar algunos dólares y tener un colchoncito de dólares ahí guardado para cualquier gasto en dólares que tenga más adelante. Ajá, alguna emergencia, tal vez algún viaje, pueden ser algunos de los factores a considerar. Jorge, y tú dices que la tendencia puede ser que suba un poco de aquí a fin de año. ¿Esto en cuánto podría variar? Hablas de 3.70, tal vez un poco más. La estabilidad política es un factor a considerar. ¿La inflación también se tiene en cuenta? Sí, es correcto. Bueno, hay varios factores, ¿no? El dólar depende de muchas cosas, de muchos causantes internos y externos, ¿no? Dentro del tema interno, mira, si hay cierta convulsión política, si hay cierta inestabilidad o cierta percepción de inestabilidad, podría generar que el dólar suba, ¿no? Recuerda que el dólar se le llama activo refugio. Cuando la gente siente miedo, temor de lo que va a pasar en la economía, sale corriendo a comprar dólares. Entonces, si hay una percepción de inestabilidad política que puede generar una inestabilidad económica, es probable que el tipo de cambio suba por la mayor demanda de dólares. Uh-huh. Viceversa, si es que se genera un clima de tranquilidad o de por lo menos calma política, ¿no? Por otro lado, si la inflación en el Perú se llega a controlar, que es lo que está pasando, la inflación ha bajado, estaba casi en 8% el mes pasado y ahora está por debajo del 7, ¿no? 6.5 casi. Y lo que se espera, ojalá, es que la inflación empiece a bajar. También es probable que el Banco Central baje su tasa de referencia, que es la tasa a la cual se prestan entre los bancos, y eso podría hacer que el tipo de cambio empiece a subir también. Entonces, hay varios factores internos que podrían hacer que el dólar suba, y también depende mucho, Eli, de lo que ocurra con Estados Unidos y con China. Ojo, o sea, si China es nuestro principal socio comercial, entonces si China crece mucho, o sea, si el crecimiento de China es bueno, cosa que nos conviene, es muy probable que por ejemplo, que nosotros le vendamos más cobre. Y al venderle más cobre, el tipo de cambio podría bajar, porque uh-huh. ingresa más dólares al Perú y va a haber más oferta de dólares. Uh-huh. Pero al contrario, si China no crece tanto como se espera, la venta de cobre o la producción y venta de cobre en el Perú va a ser menor y entonces el tipo de cambio podría subir. Entonces, entre las sumas y restas, lo que se estima es que aumente ligeramente, pero repito, a niveles entre 3.70, 3.75, creo que más de 3.80. Ajá. Así es. Jorge, y si tengo ahorros en dólares, me imagino que ahora no es el momento para gastarlos, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para las personas que tienen su dinero en esta divisa? Mira, no es el mejor momento para cambiarlo a soles, porque, digamos, te van a pagar muy poco. Y la idea es mantener los ahorros en dólares. Pero hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre lo que te pagan por una tasa de interés por un ahorro en dólares que por un ahorro en soles, ¿no? Un ahorro en soles, un banco, una financiera, una caja, te puede pagar más del 9% al año, hoy día. En cambio, en dólares no te pagan más de 5%. Entonces, lo ideal hubiese sido tener los ahorros más en dólares, más en soles que en dólares, pero si ya tengo los dólares, no es el mejor momento para cambiarlos. Habría que esperar un poco a que el dólar suba un poquito más para no perder tanto con el tipo de cambio y en ese momento ya de pronto cambiarlo a soles, ¿no? Salvo que tenga un gasto futuro importante en dólares. Nuevamente, como tú mencionabas, un viaje, comprarme un carro, una casa que me la van a vender en dólares, ¿no? Ahí sí, bueno, guardar los dólares y que crezcan a la mejor tasa posible. Jorge, y tú decías un dato bien interesante para destacar. ¿Cómo se está controlando la inflación en el Perú, que es uno de los países que lo está haciendo mejor de toda la región? Y esto también puede ser positivo para considerar el sol como una de las monedas más fuertes también en relación con nuestros países vecinos. Cuéntame más de eso, de cómo el sol se está posicionando. Inclusive hemos reportado que muchos bolivianos y personas de otros países están comprando soles. Mira, tenemos el privilegio de contar con el Banco Central más prestigioso del mundo, probablemente, ¿no? El mejor Banco Central del planeta, según los expertos. Y eso ha generado pues, que no haya mucha fluctuación en el dólar y que la inflación empiece a ceder, ¿no? Se espera, el Banco Central ha anunciado que espera que llegue ahorita la inflación está en 6.5 redondeando al año, en los últimos 12 meses, pero con tendencia a ir reduciéndose, y lo que se espera es llegar al rango meta. El rango meta del BCR es entre 1 y 3% en el primer trimestre de 2024, o sea, de acá unos 8 o 9 meses. Y esto, evidentemente, hace que el sol, ya desde hace varios meses, o años, te diría, sea la moneda más estable en la región, ¿no? Y como tú bien dices, en Bolivia, en Argentina, hay mucha gente que como no puede comprar dólares, compra soles.
Así incluso es. Entiendo que hay un proyecto de ley en Bolivia para que se puedan crear cuentas de ahorros en soles en los bancos bolivianos. Imagínate. Entonces, nos hemos vuelto un país con una moneda bastante estable, bastante sólida, y por eso te decía yo que no, la percepción de que el dólar es más seguro, bueno, termina siendo a veces más una percepción que una realidad, ¿no? Y por eso mucha gente ahorra en dólares, porque tiene la percepción de ser más seguro, pero de pronto ahorrar en soles te conviene más por la tasa de interés más alta, ¿no? El sol es una moneda bastante estable, bastante sólida, y creo que, digamos, no genera mayores riesgos, a pesar de todo lo que ha pasado con la pandemia, con el tema político, ¿no? Incluso con el tema de fenómenos naturales, ¿no? Nos hemos mantenido... a todo eso. Se Así sigue es. Manteniendo estable. Jorge, muchas gracias, como siempre, un gusto poder analizar estos temas contigo. Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School. Muchas gracias.